Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo video de QueEs.com. En el video de hoy hablaremos acerca de qué es el liberalismo económico. El liberalismo económico es una corriente de pensamientos económicos que promueve el libre mercado como el mejor medio para lograr la prosperidad. En líneas generales, este aboga por una reducción de los controles estatales en la economía, una mayor libertad del mercado y una autonomía para los individuos. Se encuentra fundamentado en principios como el libre mercado, la libertad de elección y la responsabilidad individual. Definición del liberalismo económico. Se trata de una corriente de pensamientos económicos que promueve la libertad de los mercados de bienes, servicios y capital, minimizando la intervención del gobierno en la economía. Esta visión económica se basa en la idea de que los mercados de libre empresa y el comercio internacional son los más eficientes y productivos para mejorar la riqueza de la sociedad. Por ello, el liberalismo económico promueve la desregulación de los mercados financieros, permitiendo el stand-by financiero, el libre comercio internacional y la reducción de los impuestos. ¿Qué es el liberalismo económico de Adam Smith? Adam Smith fue un destacado pensador escocés del siglo XVIII, siendo considerado el padre del liberalismo económico. Sus ideas han influenciado mucho la economía moderna, especialmente en lo relativo a la libre competencia y el laissez-faire. El liberalismo económico de Adam Smith propone la idea de que la economía se regula mejor a través del juego de la oferta y la demanda, en lugar del por el Estado. Esta teoría defiende la idea de que la economía es mucho más eficiente si los mercados permanecen libres de regulación gubernamental y sin intervención estatal. Smith también defendió la división del trabajo, la inversión en capital y la importancia de la acumulación de capital para el desarrollo económico. ¿Cuáles son las características del liberalismo económico? Se trata de una filosofía que propone el uso del libre mercado como medio para la distribución de los recursos y crecimiento de la economía. Algunas de sus principales características incluyen: esto considera que los individuos son los mejores jueces de sus propios intereses, por lo que no necesitan regulación estatal. Esto significa que se debe respetar el derecho de los individuos a tomar sus propias decisiones y a buscar su propio bienestar. Esto promueve el libre mercado como el mejor medio para distribuir los recursos. No hay regulación estatal sobre los precios, la producción o los salarios. Esta ausencia de regulación permite a los individuos tomar decisiones de inversión basadas en su propio juicio. Además, el principio de la libre competencia es otra característica importante del liberalismo económico, pues no se debe favorecer a ninguna empresa o industria sobre otra. Esto promueve la propiedad privada como la mejor forma de incentivar la inversión, lo que significa que los individuos pueden adquirir y controlar los recursos sin la interferencia del Estado. ¿Qué es el liberalismo económico y político? El liberalismo económico y político es el conjunto de principios, ideas y doctrinas que se sostienen en la idea de que los mercados libres y la competencia son la mejor forma de organizar la economía y la sociedad. Estas ideas se fundamentan en la creencia de que el libre mercado es la mejor forma de optimizar la producción y distribución de bienes y servicios, y que esto se consigue mediante la reducción de la intervención del Estado en las actividades de los mercados, de modo que la libre competencia pueda determinar los precios de los bienes y servicios. Si el video te sirvió de ayuda, déjanos un fuerte like. Además, si tienes otro tema interesante para traer a este canal, déjalo saber en la caja de comentarios. Adiós.